like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. Hola amiguitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy venimos con un nuevo video. Esperemos que les guste. Espero que se lo hayan pasado bien después del último video donde les mostré mi bastidor que me hizo mi maridín. Y ahora les quiero mostrar que estoy trabajando, colaborando con una nueva tienda. Estamos colaborando con una nueva tienda ahora que se llama Next Craft Day. Es una tienda del otro lado del mar. Nosotros vivimos acá en México. Y esta tienda, pues, me invitó a colaborar con ellos. Es una tienda china. Y donde he estado viendo yo unos productos muy buenos. Sobre todo, que ya he tenido la experiencia con unos gráficos de esta tienda, unos gráficos que vende de varias marcas, pero sobre todo uno que se llama Yosundai, que ya he probado y lo recomiendo mucho. Ahorita les voy a mostrar lo que me mandó esta nueva tienda. Primero que nada, quiero agradecer a los suscriptores que me siguen, esperando que se agreguen más y que me recomienden. A los nuevos suscriptores que se van entrando, pues bienvenidos. Que les pido de favor que chequen los videos que están atrás de este, que los vean, para que vayan conociendo todo este año en el que he trabajado. No tan regularmente, pero les prometo seguir trabajando regularmente en esta grabación de videos, en donde se habla del bordado punto de cruz, donde se practica el bordado de punto de cruz, donde se ven formas de trabajo, de bordado, telas, hilos, recomendaciones para que te quede un bordado muy bien hecho. Hay varios tipos de tamaños de bordado, ¿verdad? Que grande, chico, el, como le llaman, cobertura total, que es totalmente, llenamos el pedazo de tela con una imagen, bordados que tienen mucha línea, bordados sin línea, bordado con puntadas especiales. Todo eso es lo que aprenderás tú viendo los videos de mí o de compañeras bordadoras que este mismo canal en ocasiones te va a recomendar. Bueno, continuando con esta colaboración de la tienda New Craft Day, pues vamos a seguir con el unboxing. Vamos a abrir este paquete que me enviaron desde China. Y había checado que me llegara el producto que pedí, ¿verdad? Los que elegí para mostrarlos. Y pues déjenme acomodar un poquito la luz de esto porque está muy bajita. Ahí está, a ver si se mantiene. Bueno, vamos a sacar el primero. Este viene siendo Yosundai, así se es. Este gráfico es de una compañía, Yosundai Cruz Stitch, que elabora estos gráficos. Y aquí me permiten acomodar el brillo que está dando la lámpara. Bueno, continuemos. Vamos a seguir mostrando este gráfico. Miren qué bonita, es una casita que representa invierno.
Se llama Magic Cabin Winter. De esta vi en la tienda cuatro casitas. Las casitas son diferentes y el entorno cambia según la estación. Aquí tenemos la estación de invierno. Podemos conseguir en esa tienda las otras tres casitas que representan otoño, verano, primavera. Las casitas vienen de diferente forma y el color con la que está pintada la casita es de acuerdo a la estación. Lo mismo, toda la naturaleza que se ve alrededor corresponde a cómo se comporta la estación en el año. Este gráfico de los cuatro, pues que quiero conseguir, voy a comprar, mandar pedir los otros tres, porque quiero tener el paquete de cuatro estaciones. Es económico. Es más, permítanme bien entrar a la página web de la tienda para mostrárselas y mostrarles las casitas. Aquí tengo la liga la li, en la tablet y aquí están las casitas de la tienda. Esta es la que les estoy mostrando, que viene siendo invierno. Esta es otoño. Esta es primavera. Y acá tenemos verano. De hecho, aquí dice verano, casa mágica, está elaborada, perdón, en 14 count. Se fijan que son diferentes las casitas y tienen diferente color de acuerdo a la temporada, a la estación. El precio es económico. Y pues lo encuentran, aparte de esas casitas, encontrarán ustedes en la web, en esta página, esta tienda en línea de Neocraft Day, diferentes gráficos en punto de cruz, de personajes, de flores, relojes, de animales, accesorios para bordar. Almohadas, fundas, banderines con diferentes diseños para adornar el hogar o para elaborar cuadros. Vamos a abrir este paquete, esta bolsa que trae el gráfico para ver lo que contiene. Hasta ahorita me ha llenado el ojo, ¿verdad? Okay. Primero que nada les voy a mostrar que aquí viene en una hoja la fotografía y por dentro viene el gráfico. Viene una sola hoja. Fíjense que generalmente estos diseños viene. Bueno, comentábamos que trae una sola hoja del gráfico, no está incompleto. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a que viene como un libro. Aquí una parte y luego la otra está en la misma hoja, en horizontal están las dos partes, o sea, se cierra como un libro. Y aquí no viene así. O sea, en una sola hoja viene por atrás y por adelante el gráfico completo. Por eso me sorprendió un poco. Y miren, estos gráficos yo los recomiendo porque estamos acostumbradas a bordar en tela en blanco y nosotros a veces hay expertos, ¿verdad?, que no necesitan más que centrar e ir contando, ¿verdad? Pero yo soy de las que voy marcando de descendir los cuadritos con un plumón que se borra con la plancha, con el calor, con una secadora, cuando ya terminamos el gráfico.
voy marcando estos puntitos cada 10 para poder guiarme. Eso es lo que hacemos normalmente. Pero desde que se empezaron a elaborar estos gráficos, pues nos la facilitaron. Ya viene el gráfico en la tela que nos mandan, ya viene impreso. Entonces, para la gente, ¿verdad? Que nosotros, al menos yo a mí, se me facilita conseguir uno de estos. Que por ejemplo, yo bordo un proyecto grande de unos 60 centímetros con una cobertura total. Después de ciertos días a mí me cansa la vista, me cansa el cerebro, no sé, y necesito despejarme, agarrar otra labor. Si no tengo una labor o en qué agarrar, tengo mis quehaceres normales, pero no necesita una distracción, un descanso a la mente de un proyecto. A veces que bordas demasiado el mismo color o trae mucho confeti, necesita uno descanso a la mente. Entonces, cuando este gráfico, si es pequeño, ya viene impreso, es más fácil, lo retomas un rato, descansa tu mente, y sigues elaborando el grande, sin quitar la atención a este, porque tú lo elegiste, porque es bonito, porque se te facilita como descanso. Y mucha gente está bordando los así, y que son económicos y ya viene con los hilos. Eso es para, ya ahorita el bordar ya no se dificulta, es cansado, es entretenido, es de concentración, es de paciencia. No, no, mejor yo no bordo. Sí nos llama la atención, pero no queremos bordar por eso. En cambio, estos gráficos se facilita más porque ya viene pintado. Ya te dice, pues aquí vas a ver, vas a bordar con el 30. Hay que aclarar eso porque muchos, algunos han cometido el error que dice, es que esto se borda en verde, esto en rojo, porque aquí está rojo, esto verde. No, se borda con respecto al número, y el número en la carta de colores no es el mismo. Entonces no se vayan a guiar porque trae los colores y voy a bordar de ese color. No, aquí el gráfico trae su carta de colores. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, voy a acercarlo, quiero dar una explicación porque hay gente que nunca ha abordado estos gráficos, este tipo de impreso. Vamos a suponer, es que no me está enfocando por la luz, que aquí vemos. Aquí ustedes me están viendo borroso la cámara, pero es la cámara, ¿no? Porque el papel, el gráfico viene muy definido, entonces voy a mover un poquito la luz para que la cámara me pueda enfocar muy bien el gráfico. Vamos a dejarle así. A ver si ahora sí me enfocas. Ahí está, ahí me está enfocando. Aquí tenemos, vamos a suponer la N. Aquí está la N. La N es el número 23, pero el 23 no es la hilaza. La hilaza de la N, el número de hilaza de la N, es el 819. DMC. El número de hilaza en el ordenador es el número 23 y es el símbolo N. ¿Qué vemos en el gráfico? Vemos la paleta de colores con sus números de hilazas, y en el ordenador está con estos números. Son 47 colores, y esos 47 colores incluyen también el hacer el punto lineal
Miren, estos números los encuentra usted en esta parte de la paleta de colores. Y estos corresponden a los colores que vamos a dar en el delineado del gráfico para darle la definición ya completa al trabajo ya terminado. A mucha gente no le gusta el punto lineal. A mí me gusta porque cuando uno termina de bordar ya todo, se ve diferente. Pero la magia de un bordado ya que se ve ya la diferencia es el acabado. Es el punto lineal, es todos estos contornos. Por ejemplo, aquí en la ventana tiene su cruz para separar los cuadros de la ventana. En las hojas tienen diferentes colores. Las hojas, sus grietas son representadas con el punto lineal. Miren. Estas cerecitas o frutos, las luces, todo eso no se apreciaría bien si no hacemos un punto lineal. El gráfico está impreso en una tela AIDA con un count 14, que es muy bueno para bordar cualquier persona. Habemos bordadoras que usamos count menores y otros count mayores, ¿verdad? Según el gusto de cada quien. Está muy bien definido el impreso, el colorido está muy bien. Y alrededor, no crean que al terminar todo esto se va a quedar pintado, ni estas rayas. Las que no saben, ¿verdad?, que son nuevas y están viendo todo esto nuevo, cuando se termina de bordar, que ya tiene todos sus hilos completos en la tela, que ya aparece ya la definición del proyecto, esta tela se introduce en un recipiente con agua tibia y se deja ahí varios minutos y se van desapareciendo todos estos colores y ya nomás queda lo que es la tela y el hilo. La DMC es una hilaza muy buena que no se despinta, pero les voy a decir una cosa. Y esto le es real, los hilos que manda no son DMC, dice DMC porque es la conversión de color al DMC, a la paleta, al número de paleta de colores de la DMC. Entonces es un tipo de hilaza que fabrican los chinos con muy buena calidad, comparada casi con el DMC, o si no es que es igual. Son hilos muy buenos, son brillantes, ya los he probado, y sustituyen económicamente al DMC. Voy a enseñarles ahora el, porque es como es un kit, pues trae la tela, trae el gráfico y trae sus hilos. La diferencia también con otros gráficos que bordamos nosotros las bordadoras es que nosotros tenemos que comprar las hilazas y armar nuestro ordenador. Aquí ya te entregan, les dije yo que eran, ¿cuántos? Espérenme. Son 47 colores. Aquí están. En este ordenador vienen 29 colores, hasta el número 29. Y en el siguiente color vienen hasta el número, en el siguiente ordenador, perdón, viene hasta el número 47. Incluyen dos agujas que ya las he probado, están muy buenas y muy suaves, atraviesan, o sea, muy lisas, no tienen imperfecciones y atraviesan muy bien la tela al bordar. Extrae muy bonito colorido porque miren, la casita esta del invierno
trae tonos lilas y morados. Aquí está, lilas y morados. Pues trae muy buen colorido. Les vuelvo a decir y les digo la verdad. Los gráficos Hyundai, disculpen mi pronunciación, se los recomiendo. Sus hilos no despintan, son muy suaves, son brillantes. Yo creo que ustedes aprecian aquí el brillo que tienen. La DMC no desmerece, pero esto tiene buena calidad. Entonces, pues yo se los recomiendo. Y créanme que si yo veo un gráfico que me gusta y viene pues en varias marcas, pues lógico que voy a escoger el Hyundai. Pero si me gusta otro y considero que viene a abordarse, ¿verdad?, regular, pues voy a escoger el otro. Pero si tiene la opción de escoger un Hyundai, voy a escoger un Hyundai cuando los compre de este tipo de gráficos, que son los impresos, los kits completos. Y ya les digo, es una buena opción para aquellos que no quieren batallar, que quieren algo más sencillo, que no tienen tanta paciencia, que no les gusta perder tiempo en andar ordenando hilos, porque les digo, pues ya el ordenador ya lo traen. Ya lo trae, ya vienen sus hilos ordenaditos. Y pues viendo los videos míos y de nuestras compañeras, aprendemos poco a poco a bordar y confeccionar un bonito cuadro como este. Bueno, vamos a continuar con lo que trae el paquete. También el paquete pedí dos productos que también ellos manejan, que no son de punto de cruz, es de punto diamante y otras cosas. Ahorita se las muestro. Miren, tengo un paquete aquí de punto diamante, pero me gustó mucho porque es la temporada que viene, la más bonita para mí del año, que es la temporada navideña. Y traía, la tienda tiene estos artículos ahorita a muy buen precio. Miren, este es como un lienzo, como una telita durita, muy bonita. Tiene un leve brillo nacaradito. Estoy subiendo la luz para que detecten el brillo. Ahí. Francamente yo no sé, como que es una tela un poco plastificada. Miren, ¿qué es? Un mono de nieve. Disculpen la luz. Este es un mono de nieve. Estos productos de punto diamante le llaman en otro idioma diamond paint. Así es como se conocen en la página. Yo les digo punto diamante, pero diamond paint es que pintura en diamante, algo así. Y este trae cubierta de plástico porque está cubriendo los puntitos. Todos estos puntitos que ustedes ven aquí, todo esto, va cubriendo este plástico, todo eso que es lo que trae pegamento. Este bonito
mono de nieve está sentado o parado sobre una esfera. Es como para poner en la pared junto al pinito o en una sala ya decorada navideñamente o en una puerta forrada con un papel que contraste, en este caso plateado, rojo, dorado, y ahí ponemos nuestro mono de nieve. Lo pueden usar para muchas cosas. Lo importante de este trabajo que venden ellos, aquí trae una paletita de colores, pero son los colores de los diamantitos. Miren, son los colores de los diamantitos. Se recomienda que cuando, porque como viene doblado, cuando ustedes lo vayan a trabajar, pues lo doblen a la inversa para fijarlo o poner algo en la superficie así pesada. Pero generalmente ustedes traten de voltearlo, enrollarlo a la inversa así. Otra gente trabaja poco a poquito. Así va quitando poco a poco el papelito y va poniendo los diamantitos sin despegarlo todo, sin despegar el plástico todo completamente, porque podemos tocar y quitar el pegamento. Entonces se van poniendo poco a poquito los diamantitos. ¿A qué me refiero con diamantitos? En este paquete va incluido esto. Miren, estos son los diamantitos. Viene un paquete de piedritas. Vamos a quitar este patrón para que ustedes vean. Vamos a abrir el paquete para que puedan apreciar mejor. Estoy buscándole cómo se abre esto. Aquí está. Vamos a despegar. Disculpen el ruido. Una bolsita. Y aquí trae los diamantitos. ¿Se fijan? Son puros diamantitos en círculos, rojo, naranja, verde, blanco, y trae unas piedras grandes que también van en el... Miren, aquí está. Las rueditas plateadas y nacaradas, unos como forma de ovalada, como diamantitos. Y eso pues se colocan en aquí, es aquí nos dice, ¿verdad?, dónde van a ir colocados. Miren. Por ejemplo, aquí dice 0, vámonos al 03. El 03 es una X, el símbolo es una X. Vamos a buscar aquí dónde está la X. Bueno, así es como está este, muy bonito. Miren qué precioso se ve. Ya les decía que se busca de acuerdo al símbolo. Aquí tenemos la X y busca la X aquí, que viene siendo aquí donde está esta medallita colgada. Aquí es que yo creo que el plástico no deja la luz, sino deja que se enfoque. Entonces ahí es donde van a ir las piedritas, en este caso las naranjas, que traen el número 3. Viene siendo este, ya se cayó, es el 3,
símbolo X. Y aquí déme ser, porque así les llaman ellas a las piedritas, no sé por qué. Pero bueno, este accesorio de Navidad, qué bonito, Diamond Pine, tiene una medida de 30 por 40 centímetros. Pero se lo recomiendo, es muy bonito. Y está, fíjense que muy económico en esta tienda en línea. Les voy a mostrar el otro. Este también está muy bonito. Cuando yo los esté elaborando, para que vean y me entiendan más bien lo que yo les estoy diciendo, viene muy bien pegado. Y me gusta el como la envoltura, porque no se maltrata en el trayecto, pues vienen desde China. Vienen muy, se conservan muy bien. Es una envoltura que trae protección por dentro, las bolitas. Las bolitas, y se aprecia bien. Este es el otro proyecto, miren. Yo pensé que no iba a tener buena definición, pero sí, este sí es una cobertura total de diamantes. Como les decía, aquí trae su carta, sus colores, sus símbolos para poner los diamantes. Yo les digo, les voy a hacer un próximo video donde los elaboro para que vean cómo voy poniendo las piedritas. Porque ahorita con este plástico no me deja, no deja que se aprecien muy bien el proyecto, el gráfico. Pero es un Santa volando encima del venadito. Miren, está muy bonito, va en el cielo y tiene una abajo, una villita, ¿te fijan? Aquí abajo encontrarán las instrucciones, pero vienen en inglés. Pero no se batalla, les digo, para acá en este lado viene la misma repetición de la paleta de colores. Viene también aquí abajo, es lo mismo. Me gustó la villita, tiene muy buena definición. Y cuando ya se termina, porque ya he hecho estos tipos de proyectos, se ve muy bonito. Y se pueden enmarcar como cualquier cuadro. Bueno, para este tipo de proyectos, ¿verdad? Que son los Diamond Pine. Bueno, este, se me faltó decir, le trae su paquete de brillantitos con sus colores. Porque este sí trae muchos. Estos trae 23 en la bolsita. 23 colores de diamantes para poder llenar el tapetito. Qué bonito. Créanme que para el costo que tiene, aquí como dan en México una bolsita de este tipo de brillantito, pues es muy barato. Y en cuanto se tarda el envío se tardó 14 13 días, no fueron los 15 días. Les envían para que ustedes vayan checando por dónde viene el paquete, un enlace a de seguimiento de paquete. Y pues miren los colores, ustedes ven nomás azul aquí, pero no, hay diferentes azules, diferentes tonos de azules, de negros, de rojos. Por eso son un paquetito muy amplio de colores. Queda muy bonito el proyecto. Y este es el lapicito que se usa para agarrar los diamantitos. Aquí se ponen los diamantitos. Este es un pegamento para el lápiz. Creo que algunos ya han visto cómo se trabaja esto. Y si no, en un próximo video. Yo creo que el siguiente ya estaré trabajando con ellos. Lo grabaré para subírselos para que vean cómo va el trabajo. Viene uno por cada uno de los Fine Diamond que les mostré. También les muestro
Este es como un círculo donde es un ordenador de hilos. Me gusta comprarlos porque estoy haciendo varios gráficos, así ordeno mis hilos y es más fácil. Ya vieron, es algo parecido a los cordoncitos de la casita de punto de cruz, pero este es en círculo. Me gustó bastante porque ahorita estas cosas andan de moda. Estos son pinturas, andan de moda. Esta tiene capacidad para 20 hilos, para un gráfico que tiene de 1 a 20 hilos, es suficiente esto. Me gusta el material, es macizo, es madera maciza y es fácil de, ahí grabas y está uno bordando, perdón, y la cuelga uno con los hilos y de ahí los está tomando. Bueno, chiquillas, eso es todo lo de la tienda. Les quería decir yo que esta tienda pues tiene precios económicos. Yo les mandaré los enlaces de estos productos a la, ¿cómo se llama? A la cajita de donde se guarda todos los enlaces abajo del video. Ahí encontrarán el enlace a mi Instagram, a mi Facebook, el enlace a la tienda de Neocraft Day para que entren. Y si ustedes hacen un pedido de $50, obtendrán dos productos gratis, aparte de un 5% de descuento por cada pedido. Si ustedes ponen un código, ese también lo voy a poner aquí grabado en el video. El código que ustedes al entrar y pedir un producto para que les hagan el 5% de descuento es NeoCraftDye05. Como quiera, yo aquí terminando el video o durante el video le estaré poniendo el enlace a la tienda y posteriormente en la cajita donde se guarda todo abajo del video, ahí encontrarán los enlaces a la tienda, los enlaces a los productos que les acabo de mostrar. Bueno, les invito a que se den un tiempecito y entren a esta tienda y chequen los productos que hay y aprovechen las ofertas que tiene. Buen día, nos vemos pronto. Hasta luego, cuídense y bye bye.